Primera invasión. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús de Nazaret ha hecho el bien a todos. Ha curado enfermos. Ha dado de comer a miles de personas. Ha defendido a los pobres y a los débiles. Ha perdonado a los pecadores, ha devuelto la vista a los ciegos, ha resucitado a los muertos, ha enseñado que Dios es amor y Padre de todos. Ha predicado la verdad de Dios ante todos y sin miedo a nadie. Ha denunciado el pecado y la injusticia de las autoridades y dirigentes. Todo lo hizo bien. Llegan a decir de él, es inocente, dice Pilato. Y a pesar de todo esto, lo condenan a muerte y a una muerte de cruz. ¿Por qué? Por envidia, por soberbia y venganza de las autoridades y por la cobardía de un pueblo que se deja manipular por dinero y para complacer a sus dirigentes. Señor, hoy tu historia se repite entre nosotros. Perdónanos por la parte de responsabilidad que nos corresponde en tantas personas que hacen el bien, que son inocentes y que a pesar de ello los condenamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Personas que puedan venir para entrar a llevar la cruz en la primera estación. Segunda estación.
Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Muchas veces, Señor, has hablado de la cruz. Muchas veces, Señor, has dicho que el que quiera ser discípulo tuyo debe tomar la cruz y seguirte. Señor, qué exigente eres. ¿A quién le gusta cargar con la cruz? La cruz es algo muy pesado. La cruz es algo molesto. Y además, ¿para qué sirve la cruz? Demasiadas cruces tenemos ya en la vida como para cargar con otra cruz más, aunque sea la tuya. Señor, eso ya no se lleva. Solo queremos lo fácil, lo cómodo. Queremos ser cristianos a nuestra manera. Y sin embargo, Señor, tú insistes con tu palabra y con tu ejemplo sobre la necesidad de cargar con la cruz para madurar como personas y para ser discípulos tuyos. Tú cargas con esa cruz que es nuestra cruz, la de todos los hombres y mujeres. Es la cruz de los pecados del mundo, de nuestros pecados. Tú te abrazas a ella porque sabes que cuando te levantes de la tierra, atraerás a todos hacia ti. Señor, que yo entienda, acepte y lleve mi cruz con alegría y con amor, sabiendo que en ella está la salvación de la humanidad. Señor, que yo entienda el valor redentor de la cruz. Señor, gracias por cargar tú con mi cruz, con nuestra cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. No podía ser de otra manera. Es normal, Señor, tu caída. La cruz pesa demasiado. La cruz, toda cruz,
supera las fuerzas del hombre. Y tú, Señor, has querido ser en todo igual que nosotros, menos en el pecado. Tú eres, Señor, el varón de dolores que soportas el castigo que nosotros merecemos. Sobre ti ha descargado Dios la culpa de todos nosotros, merecida por nuestros pecados. Y además, el peso de la cruz viene unido a los malos tratos sufridos durante la noche en ese falso e injusto juicio donde te han abofeteado, te han escupido, te han coronado de espinas, se han burlado de ti, te han escarnecido y humillado sabiendo que eras inocente. ¿Quién diría que eres el mismo Jesús que calmaba los vientos y el mar con su voz? Pero la cruz pesa, y te pesan sobre todo nuestros pecados, nuestras indiferencias, nuestras ingratitudes. Pueblo mío, ¿qué más pude hacer por ti que no lo haya hecho? Señor, muchas veces yo caigo cansado por la cruz de la vida, por la cruz de los otros, por la cruz de la soledad, por la cruz de la incomprensión. Ayúdanos a luchar para no caer y danos el valor y el coraje suficiente para levantarnos cada vez que caigamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Muchas veces, Señor, a lo largo de la vida, de vuestra vida, os habéis encontrado tu madre y tú. Muchas veces, Señor, os habéis mirado y os habéis comprendido con esa mirada silenciosa y llena de amor. Muchas veces, Señor, tu madre ha recordado lo que le dijo el anciano Simeón cuando te presentaron en el templo. Mira, este está puesto para que todos en Israel caigan o se levanten. Será una bandera discutida, mientras que a ti una espada te traspasará el corazón. En este momento, Señor, se cumple esa profecía. Una espada profunda y muy dolorosa atraviesa el corazón de tu madre al verte, maltratado, humillado y cargado con la cruz. Virgen dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Señor, si un día miraste con cariño al joven que quiso seguirte, ¿cómo mirarías ahora a tu madre que te había seguido y estaba dispuesta a seguirte con amor hasta el pie de la cruz?
Mírame, Señor, y que tu mirada cambie mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Es verdad, Señor, que Simón de Cirene te ayudó a llevar la cruz, pero fue una ayuda forzada. Él no quería, él se resistió. Pero los soldados te vieron tan cansado, tan sin posibilidad de que pudieras llegar hasta el monte para ser crucificado, que no tuvieron más remedio que forzar al cirineo. Así nos lo recuerda el Evangelio. Al salir, encontraron un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo forzaron a llevar la cruz de Jesús. Por el camino de la vida hay muchos Cristos cargados con la cruz y esperan que yo les ayude a llevarla. Les descargue del peso por un tiempo, porque si alguien quiere ser discípulo de Jesús, debe tomar su cruz y la cruz de los demás cada día y seguirle. Señor, ayúdame a descubrir a mi alrededor a tantos y tantos Cristos cargados con su cruz para que me acerque a ellos con amor y les suplique que me dejen compartir y llevar su cruz. Pues cada vez que lo hicisteis con un hermano mío, de esos más humildes, lo hicisteis conmigo, que dice el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Thank you.
Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. No son los evangelios, pero sí es la tradición la que desde siempre ha meditado en el gesto de la Verónica para ser crucificado. En la pasión hubo un hombre, Pedro, que negó a Jesús por cobardía y por respeto humano. También ahora hay una mujer, la Verónica, que venciendo el respeto humano y armándose de valor, da la cara por Cristo. Y cuenta la tradición que Jesús premió el gesto valiente de esta mujer, dejando impreso el rostro de Cristo en el lienzo con que le secó el sudor y la sangre de su rostro. Si un vaso de agua por amor a Jesús no quedará sin recompensa, ¿cómo iba a quedar sin recompensa este acto de compasión hacia Cristo? Gracias, Verónica, por tu gesto valiente. Gracias, Señor, por la recompensa. Señor, que cunda este gesto, que yo siga hoy, aquí y ahora, imitando a la Verónica, venciendo todo respeto humano y dando la cara por ti y por todo lo que tú eres, enseñas y representas en bien de la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Señor, ¿cuántas personas caídas en nuestro mundo, en nuestro pueblo,
y a nuestro alrededor por el peso de la vida, por el peso de las cruces de cada día y por la indiferencia de muchos. Caídos por la droga, caídos por el alcohol, caídos por el paro, caídos por la enfermedad, caídos por la marginación, caídos por la envidia y el rencor, caídos por el placer y el dinero, caídos porque no ven ni tienen futuro, caídos por la superficialidad, caídos por la larga enfermedad en una cama o una silla de ruedas, caídos en fin por no querer escuchar la voz de Dios. Señor, si es verdad que tú caíste bajo el peso de la cruz, también es verdad que te levantaste y seguiste adelante, porque solo en la lucha y el esfuerzo está la victoria. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de todas nuestras caídas y danos fuerza y amor para echar una mano más cariñosa y comprensiva a tantas personas caídas como encontramos en nuestra vida de cada día. Que tengamos siempre presente lo que tú nos dijiste. Todo lo que querríais que hicierais los demás por vosotros, hacedlo vosotros por ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y de tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar por qué te quiera, pues por lo que espero no esperaba. Lo mismo que te quiero te quisiera. Tú me mueves al verte. A ti, mi Cristo. Mi Cristo, de verdad.
Piedad y misericordia de nosotros.
novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Durante el falso juicio contra Jesús había dicho Pilato: mirad aquí al hombre. Ahora podemos decir: mirad aquí al Hijo de Dios que vuelve a caer por tercera vez bajo el peso de la cruz. Miremos a Jesús caído en tierra y mantengamos la mirada. No tiene apariencia ni presencia, despreciable y deshecho de hombres, como uno ante quien se oculta el rostro. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestras culpas. Dios descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Y Jesús, desde el suelo y bajo la cruz, nos dice: pueblo mío, amigo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto. Tú has preparado una cruz para tu Salvador. Yo cargo con la cruz que debieras llevar tú, y tú ni siquiera me lo agradeces. ¿Qué más pude hacer por ti, amigo? ¿Qué más puedo hacer por ti? Estoy dispuesto a hacerlo si te sirve para cambiar de vida, para acercarte más a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Cantar del pueblo, Jesús. Cantar del pueblo, Jesús. Thank you.
Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Tu Señor, habías dicho, no andéis agobiados pensando que vais a comer o que vais a beber o con qué os vais a vestir. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y eso es lo que tú has hecho a lo largo de toda tu vida, porque ni siquiera tenías dónde reclinar la cabeza. Solo tenías esa túnica, ese vestido que seguro te hizo tu madre, y ahora te despojan de él. ¿Qué importa un vestido cuando se han entregado libremente y por amor la vida por los amigos? Nadie hay más pobre que tú, nadie hay más desprendido que tú, porque siendo rico te haces pobre, siendo fuerte te haces débil, siendo el Señor te haces esclavo. Gracias, Señor, por tu pobreza. Gracias por tu generosidad. Gracias, Señor, por tu desprendimiento. Que yo aprenda tu lección y la imite. Que a la hora de dar y de darme, no me reserve nada para mí, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Cristo me amó y se entregó por mí.
fue una entrega y una crucifixión anunciada por él mismo. Él había dicho: cuando me levanten de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Señor, gracias. Muchas gracias por haber llevado mi cruz y la de todos los hombres y mujeres, y por haber dejado que te pusieran clavado en la cruz para que nadie dudara de tu gran amor por nosotros. Ayúdanos a mirarte, Señor, en la cruz para cambiar nuestras vidas. Queremos mirarte, Señor, y queremos mirarte en silencio, y queremos que también tú nos mires desde la cruz hacia nuestros adentros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Thank you.
saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todo está cumplido. Dijiste, Señor, antes de morir. Todo lo has hecho como quería el Padre. Esa fue tu actitud desde que entraste en el mundo. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad, Dios mío. Y qué bien la cumpliste. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Viéndote, Señor, en la cruz y meditando en tus palabras, comprendo más y mejor lo que dice San Pablo. Con vosotros decidí ignorarlo todo excepto a Jesucristo y a este crucificado. En la cruz, Señor, nos muestras a todos el amor sin límite a Dios, tu Padre, y a los hombres y mujeres, tus hermanos. Gracias, Señor, por tanta obediencia. Gracias, Señor, por tanta entrega. Gracias, Señor, por tanto amor. Enséñanos, Señor, a obedecer y cumplir la voluntad de Dios, aunque nos cueste. Enséñanos, Señor, a entregarnos a los demás sin límites. Enséñanos, Señor, a descubrir que solo el amor con obras redime y salva al mundo. Enséñanos, Señor, a agradecer el amor tan grande que nos tienes y enséñanos a corresponder sincera y diariamente a tanto amor. Porque amor con amor se paga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Tercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Y
dice el Evangelio que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Y que ya al atardecer vino José de Arimatea, donde Pilato, con gran valentía, a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato concedió el cuerpo a José, que comprando una sábana lo descolgó de la cruz y lo envolvió en esa sábana. Y María, la madre de Jesús, recibe su cuerpo ya cadáver. Una espada te traspasará el corazón, le había dicho el anciano Simeón. Bien que se ha cumplido esta profecía. María nos dice, vosotros los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. María es la madre dolorosa, que como cualquier madre que pierde a su hijo, sufre en silencio y sufre con amor. Y sabe también que la muerte de su hijo, aceptada por amor, traerá la salvación a todos los hombres y mujeres del mundo. Gracias, María, por unir tu dolor al dolor y a la muerte de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a unir y a ofrecer nuestro dolor y nuestros sufrimientos a la pasión del Señor para hacer un mundo mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Thank you.
Hoy quiero cantarle al cielo con la voz firme y segura. Cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por fin, todo se acabó. Menos mal. ¿Seguro? Qué poca fe tenéis los creyentes. Os la había anunciado. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. En cambio, si muere, da fruto abundante. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y este hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los tres días resucitará. Resucitará, volverá a la vida por él y por nosotros. El bien, el amor, siempre triunfa sobre el mal y el odio. La luz siempre se impone a las tinieblas. Este es el mensaje de Jesús con su pasión, muerte y resurrección. Esta es la gran lección de la cruz asumida con amor. Es la enseñanza del Vía Crucis que hemos hecho. Señor, que recuerde siempre que la cruz, tu cruz, el esfuerzo de cada día, el trabajo bien hecho, aunque cueste, es el camino necesario y obligatorio para llegar al triunfo, a la gloria de la resurrección. Esta es la gran lección de toda tu vida y del Vía Crucis. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Señor, pequé. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Recordar esta tarde a las 5 de la tarde tendremos los cultos del Viernes Santo, la oración de la cruz, el
terminada la misma tendremos el santo entierro, la procesión, y después a las 9 de la noche tendremos también la procesión y desde el templo parroquial hasta el del Carmen, la procesión del silencio con la dolorosa pequeñita. Bueno, pues, en el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias al Señor.